Nadie quiere que sus hijos pasen lo que esas personas están pasando de adentro. ¿Ve? No te puedo decir que es algo malo porque no. Más bien ella me dice que está bien, pues gracias a Dios. Y que ha tocado con personas buenas, pues allá adentro. Pero estar encerrado es como un animal cuando está encerrado, sin poder ver una libertad, sin poder ver nada. Y me imagino que a la carta que ella me dice, me expresa de que por salir a hacer algo, mira dónde estoy. Ella decía que quería tener un futuro mejor, algo diferente, ¿ves? Porque ella decía que durante todo su tiempo siempre ha pasado hambre. Solo pido justicia por nuestros hijos. Nuestros hijos no son ningunos guerrilleros, ni son ningunos delincuentes, ni son terroristas, ni los cargos que le acusan. Soy la madre de unos de ellos. Y así como estoy yo en estos momentos, están muchos de ellos, muchos familiares, muchas madres, y aún muchos desaparecidos. Le pido al Padre Celestial que haga su voluntad aquí en esta tierra.